Yo personalmente estoy a favor de dialogar, pero dialogar con la dictadura luego que la oposición política se haya reunido, se haya hecho un congreso internacional, se haya elegido un comité de trabajo, se tenga dinero recogido para comenzar la lucha en la sociedad civil. Y cuando ya estemos en igualdad de condiciones con un liderazgo político unificado que nos represente, se elija una delegación y si hay alguna posibilidad de dialogar, se dialogue con la dictadura. Pero esa posición recalcitrante de personas que están diciendo que no se puede dialogar con el que te rompió la puerta, o con el que fusiló a Juan y a Pedro y a Enrique, o al que metió preso a los muchachos del 11 de julio, precisamente para eso es el diálogo, para buscar un camino de entendimiento donde se encuentre lo mejor para la sociedad. Una sociedad no es para un grupo de personas que van a vivir protegidas en detrimento de otro grupo desprotegido y que no pueden vivir dentro de la sociedad. No, 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 eso no es una sociedad. No se puede luchar para cambiar un país sobre la base del odio, del rencor, de la vendetta política social. No. Hay un momento que por el bien común hay que dialogar, hay que establecer contacto, hay que limar aspereza y poner a un lado diferencia, sacrificar los intereses personales, el daño personal que se nos ha infligido para buscar el bien común de toda la sociedad. No se puede construir una nación donde quepan nada más anticomunistas, disidentes, opositores y reprimidos por el régimen, porque entonces haríamos lo mismo que el régimen hace hoy, donde nada más caben ellos y no cabemos nosotros que pensamos distinto en esta lucha. No es así. Se busca una nación para hacerla eficiente, productiva, representativa, con libertades, con pluralidad, con inclusión, con aceptación, con desarrollo, con equilibrio, con respeto a toda diferencia política, social, religiosa. Eso es lo que busca un patriota para su tierra. Un patriota para su tierra no busca vendetta política, revanchismo político, ni ninguna cosa que tenga que ver con nada de esto. ¿Ok?